считай, трава тоже моя. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cacalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou chica da cidade, meu pai. Chica da selva, florê. Poco te agujereo las tripas, Caetano. Disculpe, señor Amadeo, pero es que estoy muy apurado. Y como sé que usted ya se tiene que ir. Diamantes así suelen entregarlos directamente a la corona portuguesa. Me quedo con él. Arriesgué mi vida para dárselo a usted. Robar un oro en Goya es muerte segura. Ay, señor. Perdóneme. Pero esa piedra vale más. No seas ambicioso, Gaetano. Quien arriesga la vida soy yo, al sacar los diamantes de estas piedras. Pero no entiendo por qué te molestas. Durante el tiempo que llevo aquí, me has vendido suficientes diamantes para comprar tu libertad. ¿Ah?
tengo mujer y tengo una hija, señor. Ogunmede. Pienso más en ellas que en mí. Disculpe que le pregunte. ¿Cuándo vuelve? Va a ir juntando más piedras del cielo. Si paso el puesto de guardia, no regreso, Gaetano. Solo vine por estos lados porque tengo un problema que resolver. Pero no te preocupes. Los holandeses para quienes trabajo enviarán a otro en mi lugar. Les advertiré que traten contigo. Debe tener mucho cuidado, señor. Les diré que hablen contigo en nombre mío. Por tu seguridad. Y ahora, vete, Gaetano. No es bueno que estés mucho tiempo lejos de los demás. Que el Dios del cielo lo proteja, señor Amadeo. Y que los ángeles lo guarden cuando pase la frontera. Dios te oiga, Gaetano. ¿Qué está haciendo usted, señor Gaetano, entre esas piedras, como una serpiente al acecho? Nada, señor Felisberto. Solo dejé el trabajo un momento. Pasé mis necesidades. No digas mentiras, desgraciado. Te he estado vigilando. El otro día también desapareciste, pero te perdoné porque te tengo confianza. Pero ahora la confianza se acabó. Por lo que veo, has estado robando diamantes. ¡Todos aquí! ¡Un negro huyó! ¡Vamos! ¡Busquen al negro! ¡Vamos, el negro que huyó! ¡Búsquenlo! ¡Tráiganmelo! Dios me libre. Parece que nunca ha tenido una mujer. Usted es más pesado que un caballo. ¿Ah, sí? No vuelva a venir por aquí. ¡Qué infierno! ¡Largo! ¡Váyase de una vez! Espera, aquí tienes. Está muy bien. Ya te pagué. Elisa, hay un sacerdote que quiere hablar contigo. ¿Un sacerdote? ¿De día? No sé cómo no le da vergüenza. Usted me disculpa, padre, pero yo creo que es muy temprano para que un hombre de la iglesia ande buscando mujer. No me reconoces, Elisa. Amadeo.
Deja la sorpresa, mujer. Ya estoy aquí. Cuando supe que habías caído en esta vida, me prometí a mí mismo venir para llevarte conmigo. Cuando te marchaste hace 6 años, tenías una prometida. ¿Qué pasó con ella? Yo me marché con la intención de hacerme rico en las minas. No dio resultado, pero conseguí algo mejor trabajando para los holandeses. Vine a comprar diamantes. Lo que he ganado es más que suficiente para empezar una nueva vida. Traficar con diamantes es muy peligroso. Es un crimen castigado con la horca. Me da escalofrío solo de pensarlo. ¿Qué importa? Ven conmigo. Elisa. Pero yo temo por ti. Debemos tener cuidado. Jacobino, el dueño de la taberna, mi patrón, es también capitán de esclavos. Muchas veces se queda en la frontera ayudando a los soldados de regimiento a controlar quién sale y quién entra. Los examina uno por uno en busca de diamantes. Sé que es peligroso salir de aquí. Dicen que quien entra no sabe si saldrá vivo o muerto. Pero tú, Elisa, tú eres blanca y tienes derecho de ir y venir. Basta con que inventes algo a ese Jacobino. Y yo saldré después de ti, disfrazado de fraile. Nos encontraremos en las rocas, fuera del pueblo, cuando anochezca. Estaré allá. Cuenta.
Acércate, preciosa. Ven acá, linda. Ven, preciosa. No tengas miedo, ven. La deliciosa. Acércate, acércate. Acércate. Sí, es linda. Vamos, vamos, cariño, vamos. ¿Vamos? Claro que vamos. ¿Quién viene primero? ¿Es usted? ¿O usted? Claro que seré yo. Soy un oficial. Qué pena. Yo prefiero que el primero sea usted. Bien, entonces seré yo. El oficial soy yo, ¿eh? Es mejor que se decidan de una vez. Ya dije que el oficial soy yo. Somos dos. Eso no importa. Será lo que quiera la esclava. Más respeto, soldado. Respeto. Porque ella me eligió. Tú sabes que puedes pagar muy caro por esto. Entonces vamos a decidir eso ahora. Demonio desgraciado. Habla. El diamante. Gaetano, no agarró ninguna piedra. Solo dejó el trabajo. Para sus necesidades. Deje ir al negro, déjelo. Déjelo ir.
¡Déjelo! Él es inocente. Por Dios. Mi señora madre sabe que no soporto ver sangre. Siento una sensación en la cabeza. Un adormecimiento en el cuerpo. Entonces entra o te desmayarás aquí. Entra tú también, Paulina. ¿Y es necesario que sufra tanto, madre? Tu padre tendrá sus razones. Libere a mi padre, señor comendador. Deje que yo lo convenceré para que diga todo lo que sabe. Te lo prometo. Acepto el acuerdo. Tendrás que convencerlo esta noche. Debes cumplir tu palabra. ¡Suéltenlo! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡A trabajar todo el mundo! ¡A trabajar! ¡Vuelvan al trabajo! ¡A trabajar! ¡Vayan a trabajar! Jacobino. Elisa quiere hablar con usted. ¿Arreglando tus cosas, Elisa? Ocurrió una desgracia, Jacobino. Esta tarde, un sacerdote me trajo un mensaje de mi tía. Mi hermana está enferma. Es necesario que me vaya a mi casa y me quede a su lado. ¿Y crees que María puede atender sola a los clientes? Yo voy y regreso corriendo. Con la enfermedad de una hermana no se puede jugar. De acuerdo. Puedes ir con mi autorización. Pero quiero que cruces la frontera mañana temprano, porque yo estaré ayudando al oficial encargado de la revisión. Así podrás pasar más rápido. Eso quería pedirle. ¿Qué tienes, Clara? ¿No tienes hambre? Esta muchacha está mal de los nervios, señora Cielo. Imagínese que está así porque vio un esclavo en el tronco. Eso no se justifica. Dígame, señor comendador, ¿descubrió algún negro ladrón? No estoy seguro. Nunca había sospechado de Gaetano. Pero hoy se apartó de los demás. Lo pusimos en el tronco y no ha dicho nada. Estoy pensando que pude equivocarme. Él siempre ha sido un buen esclavo. Bueno o malo, ¿qué importa? Cuando se sospecha de un negro se debe actuar con mucha firmeza. Oh, si no, señor, usted se arriesga a crearse fama de cobarde. ¿Cobarde yo? No me ofenda, Capitán Gonzalo. Mi intención no fue ofenderlo, señor. Solo quería prevenirlo. Estoy de acuerdo con usted. No existe esclavo bueno, solo amansado. Si dependiera de mí, lo mandaría a la boca del horno a ver si continúa alegando inocencia. Pues tomé otra decisión. Hice un trato con Chica. Dice que hará que su padre hable. Vamos, señor comendador. Usted hace tratos con una esclava. Como si los negros fueran humanos. Que Dios me perdone. Si mañana continúa el silencio, el castigo no se hará esperar. Ya estoy feliz. Yo estoy viendo a mis hermanos esperándome. Mm.
Voy a volver para África, chica. Pero antes de irme, hay algo que tengo que decirte. Óyeme, hija. ¿Qué, papá? Yo no soy tu padre. ¿Qué dijo? Siempre te quise como hija. Pero tu padre de sangre no soy yo. Mira tu piel. Es más clara, hija. Y mira la mía. Mucho más oscura. Tu padre de sangre te puede ayudar, hija. Mucho. Mucho en esta vida, chica. ¿Y quién es, Gaetano? Dígamelo. Dígamelo, Gaetano. Si él no es mi padre, ¿quién es? Gaetano fue mi compañero de toda la vida, chica. Te crió a ti. Es más que un padre. Seguro de que nunca te arrepentirás de llevarme. A eso vine aquí, ¿no? ¡Bésame! Déjame sentir tu olor, tu calor. Vamos. Ya se hace tarde. Amadeo, quiero hacer una promesa. La ayuda de los santos nunca está de más. Es una promesa por ti. Si llegan a atraparte, no quiero seguir viviendo. No digas tonterías. Tú y yo vamos a pasar. Ten confianza. Deja que yo cruce primero la frontera. Palabra, chica. Y dime lo que contó. Él ya no tiene nada que decir, señor comendador Feliberto. Está más muerto que vivo. Él es inocente. Lo juro por todos los santos. Vamos a ver si continúa sin decir nada. En el horno. Piedad de Caetano, señor comendador. Piedad. Habla de una vez. ¡Habla! ¿Qué hiciste con el diamante que robaste? ¡Habla, Gaetano! ¡Gaetano! ¡Habla! ¡Habla! ¡Por el amor! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, por Dios! ¡Habla! ¡Habla! ¿Dónde tienes los diamantes? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Habla de una vez! ¡Habla ya! ¡Habla! ¡Habla de una vez! ¡Por Dios! ¡Ay, no!
¡Habla, habla! ¡Vamos, sí, habla! ¡Yo lo robé! ¡Yo lo hice! ¡Te escucho, te escucho! ¡Te lo vendí al hombre de las estatuillas! ¡Sí! ¡No! Escúchenme las dos. No permitiré esclavos traidores. Lleva el negro a la carretera para la fiesta de los buitres. Un aviso del comendador Felisberto Caldera Frante. Es un caso de robo de diamantes. Habla de una vez. El esclavo Gaetano confesó todo. Él dice que vendió las piedras a un hombre que llevaba estatuillas. ¡Señor Fraile! ¡Diga! ¡Regrese! Traigan el arca. Diamantes. ¡Atrapen al fraile! ¡Atrápenlo! ¡Traído! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Mujer, suela y vas a huir de mí con el fraile! ¡Busquen a ver si tiene diamantes escondidos en la falda! ¡Y el fraile también! ¡Revísenle hasta el trasero! ¡Revísenlo! ¡Revísenlo todo! ¡Basta, basta! Falso fraile. ¡Fraile de los demonios! ¡No! ¡Suéltala! Como ven, así es como trato a quien me traiciona. En cuanto al fraile, es mejor amarrarlo bien y llevarlo al pueblo para que sirva de ejemplo. Thank you.
sé qué hizo este hombre, señor Jacobino. Pero sé que nuestro señor Jesucristo no ve con buenos ojos a quien trata así a un semejante. No está bien a arrastrar a un blanco por las calles como si fuera un animal. Mucho menos si es un fraile. Pues así se trata quien roba diamantes al comendador Felisberto. En cuanto a ser fraile, le juro que no es. Yo le aseguro, padre, que fraile no lo es. Él trató de huir con una de mis mujeres. ¿Con Elisa? En conversación de machos, las mujeres no meten la lengua, señora María Morena. Pero sí era Elisa. ¿Quién debe estar tentando a los diablitos del infierno? Buscar a tu padre. Ahora. ¿Este es el traficante? Sí, lo agarré en la frontera, señor comendador. Llevaba las piedras dentro de una estatuilla. ¿Cuál es tu nombre, desgraciado? Amadeo. Ah, Vasconcelos. ¿Sabes cuál es la sentencia para el contrabando de diamantes? Sí, señor. La horca o el destierro. Con el perdón de la palabra, señor comendador, el destierro no es suficiente. Debe tener firmeza. Ya decidí. El prisionero será ahorcado. Alabado sea Dios porque vuestra merced llegó. ¿Por qué tanta desesperación, señora Micaela? Sucedió una desgracia, esposo mío. Vuestra merced se enteró que arrestaron a un traficante en la frontera. Ya estoy informado, pero preferí atender a su llamada. Reconocí al traficante. Es el prometido de su hija, mi hijastra Violante. El mismo, el novio que partió hace 6 años en búsqueda de fortuna en las minas de oro. El novio que nunca regresó y que Violante todavía espera. Vuestra merced está inventando mentiras. Eso no pudo sucederle a Violante. Toda madre le tiene celos a su hijastra, pero en su caso ya es demasiado. ¿Cómo pudo inventar un cuento como ese que solo sirve para destruir el nombre de mi hija? Vuestra merced solo ve maldad donde existe preocupación. Es él. Es el novio de Violante quien está preso. Escuché mi nombre. Es algo tan triste que yo no sé cómo decírselo. Cálmese. Lo que pueda decir a mí no me afecta. El capitán de esclavos, Jacobino, arrestó a un traficante en la frontera del campamento. Trajo al muchacho arrastrado por las calles. Seguro que irá a la horca. Eso siempre sucede. Yo vi al muchacho. Intercambiamos miradas. Lo reconocí, aunque tenía todo el rostro sucio de sangre. Es Amadeo, su novio Violante. ¿Mi novio? No puede ser. No puede. Amadeo siempre fue un hombre de bien. No se iba a prestar el contrabando de diamantes. Si estuviera aquí, estoy segura que me buscaría. Soy su novia. Y lo más doloroso que tengo que contarle. Amadeo vino a buscar a otra persona. Trataba de huir con Elisa, una meretriz que recibía hombres en la esquina de las botellas. ¡Es mentira! Límpiese la boca para decir tu nombre.
No me ofenda. Lo dije por su bien. Vuestra merced tiene lengua de serpiente. Nunca me quiso porque sabe que no es nadie ante lo que fue mi madre. Amadeo siempre me amó. Violante. Amadeo siempre me amó. Violante, hija. Siempre me amó. Yo lo esperé. Lo esperé porque sé que solo me ama a mí. Yo no entiendo por qué vuestra merced me trata de esa manera si siempre he querido ser su amiga. Entonces vaya. Vea con sus propios ojos al prisionero y luego venga a decirme si estoy equivocada. Déjennos a solas, por el amor de Dios. Necesito hablar en privado con este señor. Vuestra merced también, padre, que se quede solo en la mucama. Dígame, Amadeo. Fue para esto que esperé 6 años. Para encontrarlo preso por robo de diamantes. Para saber que volvió a buscar a una mujer perdida. Una hija de Gomorra. En lugar de la joven honesta que soy. Yo tengo el corazón destrozado. Solo de estar delante de vuestra merced. Perdóneme. No pensó en mí antes de cometer semejante ultraje. Yo sé que la he lastimado. Y mucho. A vuestra merced. Pero siempre la amé a ella, señorita Violante. Yo siempre amé a Elisa. Desde pequeño. Cuando ella era pura, no se había perdido. Fue mi familia quien me obligó a comprometerme con usted. Por ser importante. Por ser hija del sargento mayor Cabral. Yo partí con la misión del oro. Porque amaba a Elisa. ¿Y yo? No pensó en mí. En los años que perdí esperando por vuestra merced. Yo pensaba en hacerle llegar la noticia de mi muerte. Para que vuestra merced no me esperara más. Cuando ame a alguien de esta manera, señorita Violante, va a entender lo que digo. Y no... No me arrepiento. En lo absoluto. Dios no quiso darme la felicidad de partir con ella. Pero no me importa. Un hombre se mide por el valor de vivir su propia vida. No me ofenda. ¿Cómo se atreve a hablar de sus sentimientos hacia la otra mientras estoy aquí delante de usted? ¡Basta! Que Dios lo perdone. Me siento tan ofendido como vuestra merced. Yo mataría a ese desgraciado con mis propias manos. Pero sufro con su dolor.
Si quiere, yo puedo ir con usted a pedirle clemencia al comendador Felisberto. Él nos va a escuchar, lo sé. A fin de cuentas, él es mi amigo. Si vuestra merced se lo pide, él muda la pena por el destierro y el joven queda vivo. Hablé con mi señor esposo, su padre. Vuestra merced va a pedirle clemencia al comendador. En lugar de mi madre. No haga chistes, señora, que no es ocasión para reír. Francamente, en lugar de mi madre, yo la conozco a Violante. Sé que cuando está fuera de sí, no mide las palabras, no controla los sentimientos, por eso le perdono su aspereza. Reflexione. ¿Va a dejar que el pobre muchacho sea ahorcado por culpa de su orgullo? Vuestra merced me habla de orgullo. Y no ve que estoy derrotada. Fácil hablar de esa manera, señora. Pero ¿quién sufrió el golpe? No se habla de otra cosa. La señorita Violante se quedó a vestir santos. Me da mucha pena, mamá. 6 años esperando por el novio y sufrir un golpe como este. Sí. Nunca va a conseguir esposo. Dicen que la otra mujer, la deshonrada, era novia del joven antes de comprometerse con Violante. Pero el padre del joven que ya murió hizo que él rompiera el compromiso para poder comprometerse con Violante. Es por eso que la otra se perdió. ¡Qué horror! Es un disparate. ¿Cómo una mujer como esa puede entrar en medio de las honestas? Mire, mire, Jacobino. Mire lo que descubrí para vuestra merced. Mire esa esclava, qué bonita. Veo que tienes buen ojo, María Morena. ¿Quién será? La verdad que vuestra merced podría comprar esa esclava para que me ayudara a atender a los hombres. Yo no voy a poder atender a tantos hombres al día, ahora que murió Elisa. Y es mejor que compre una esclava, porque la esclava no puede querer irse. Debe ser esclava de servicio doméstico, si no ya la había visto. Piénselo bien, hija. Si vuestra merced pide clemencia ante todo el pueblo, el comendador no va a poder negárselo.
Por ser vuestra merced quien es, él se lo debe. Yo tengo la obligación de estar allá al lado del prisionero, de bendecirlo. Yo voy al patíbulo, pero espero que Dios la ilumine, señorita Violante. Recuerda el sufrimiento de Jesús y que Él te reciba. En nombre de don José I, rey de Portugal, y de todas las provincias ultramarinas, en este año de gracia de 1751, el reo Amadeo Vasconcelos es condenado a la horca por el crimen de traficar diamantes. También queda decidido que el cuerpo será descuartizado y permanecerá insepulto, siendo sus partes arrojadas en los caminos más allá de las fronteras de la región del Tijuco. Ahora, Violante, vuestra merced todavía puede pedir por la vida de su novio.